ustedes desde Comarca Sí, en otro programa de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy tenemos a una invitada que la hemos vuelto a traer a conversar con nosotros eh, porque nos habíamos comprometido, pero también porque hemos recibido numerosos pedidos de quienes nos ven y nos siguen, de que era imprescindible, que era necesario seguir conversando con Mabel Dileo. Gracias, Mabel, por estar acá. Muchas gracias. Eh, en verdad, debo decirte que hemos recibido eh, muchos, eh, eh, digamos, felicitaciones por tu intervención en el anterior programa donde desarrollamos, quizás escuetamente, ¿no? Este, mm. Todo la, la, lo que puede tener en tu vida personal la relación con el, la resistencia peronista. Sí. Pero nos han pedido que debemos seguir conversando. La verdad, es que hay mucho. Ha sido, ha sido muy atractiva tu tu participación acá. Y te digo dos cuestiones. Eh, fundamentalmente eh, porque sos muy amena para el relato y además nos han marcado eh, la sorpresa por la enorme precisión de los recuerdos. Ah, sí. Esto, bueno, eh, siempre es bueno tener caricias de este tipo, ¿no? Parezco Juan el Memorioso, ese personaje <laughs> del Andrú. <laughs> eh, en, la, en la última charla habíamos quedado a decir, bueno, a lo mejor tenemos que seguir charlando sobre peronismo y feminismo. Pero bueno, pero sigamos conversando. Eh, Mabel, eh, muchas cosas nos quedaron en el tintero de tu experiencia que, personal eh, en torno a la resistencia peronista. Vos sabés que si yo este, volviera, hubiera vuelto a ser delegada nacional, hubiera enfocado muy distinto el tema de las mujeres, si bien yo me dediqué a reorganizar la rama femenina, pero hubiera tomado más contacto con feministas que... Este, que lo hice después posteriormente, no, cuando ya no era delegada, digamos, no tenía, pero este, me enriquecieron mucho, aprendí mucho de ellas. Y la mujer tiene que saber sobre el feminismo. Yo no soy, yo siempre dije que fui rama feminista, uh -huh. ¿no? No, no fui, no adherí al feminismo eh, abiertamente, pero yo me consideraba más política, rama femenina, que feminista, pero considero que... Hoy, con la información que se maneja, con todo lo que se, se ve, es el, el bombardeo mediático que tenemos, hoy la mujer tiene que estar informada sobre el feminismo también. Cuando vos empezaste a militar, como ya lo hemos marcado en la anterior conversación, uh -huh. eh, siendo muy chica, eras una, una niña. 14 años. Una ca... claro. Tengo 73, calcula cuántos años claro. hace que estoy eh... militando. Pero eh, tu, tu militancia fundamentalmente tiene que ver de, luego del derrocamiento de Perón, ¿no es cierto? Ah, de, sí, luego sí, del 55. Sí, después del 55. Después del 55. Y en, por aquellos años, este, eh, ¿vos interpretabas que había una política de género dentro del Partido Justicialista? ¿Cómo eran cosas que en ese momento había otras cosas que superaban ¿no? la. la la temática, ¿no? El, el medio de la resistencia y la persecución. Mira, yo te diré que si tengo que eh, opinar sobre lo que sucedía en esas épocas, las mujeres eran para preparar las empanadas y barrer la, la, la unidad básica. Sí, lamentablemente sí. Ahora que yo personalmente no haya sentido ese esa diferencia, este, no sé por qué, será porque yo no me sentí no me sentí ni más ni menos. Además tuve un padre que fue genial. A los 12 años me, me charlábamos mucho porque a él le gustaba la ciencia ficción y a mí también. Y mi padre me dijo una vez, vos, mientras lo hagas con educación y con argumentos, no hay nadie, ni menos que vos, ni más que yo. Incluido él, por supuesto, porque con él hemos discutido. Este, entonces, la feminista justamente me felicitaban porque decía ¿A dónde hay un padre como ese que a la hija le diga que no es más ni menos y además la libertad mi padre me decía mientras opines con educación y respetes a la otra persona opina con absoluta libertad bueno yo me lo tomé al pie de la letra y entonces tuve problemas inclusive me han echado del sindicato municipal de allá de Olivos en ¿Por la época que estaba Lópezito que había sido elegido uh, una vez a una señora este, la señora Moreno García, que era de una unidad básica del barrio Oro, uh -huh. corrió a compañeros con mi paraguas, lo corrió a paraguaso, cosa que me hizo el paraguas, me lo torció, este, porque uno de los compañeros dijo que mientras estábamos en la asamblea, que era para las elecciones del del 62 de Frontisi, este, yo había tomado nota taquigráfica de todo lo que habían dicho, y algunos por lo visto no querían saber, no querían no que, quería se que se supiera lo que habían dicho, cosa que no era cierto, yo nunca supe taquigrafía <laughs> ni, ni, ni lo sé, pero sí tenía la mala costumbre de que cada persona que hablaba anotara la temática que había tratado para después poder contestar a todos juntos. Y bueno, ese día... Fueron a buscar por la calle, este, y yo había un compañero allá que era de la zona de la Lucera que tenía una camionetita, este, y entonces me dice: ¿Quiere que la lleve a su casa? Me metió atrás en la camioneta, me llevó a mi casa, así que no tuvieron tiempo de agarrarme en el camino porque yo estaba a cuadras del sindicato. Sigo viviendo ahí todavía. SMM, Mabel, eh, vos mencionabas grupos feministas o feministas. Sí. Eh, ¿Conociste feministas peronistas? Muy pocas. Muy pocas. Vos sabés que yo estuve en Cuba invitada como delegada nacional cuando fue el tema de la deuda externa. Uh -huh. Y tuve muchas agarradas con las argentinas, que fuimos unas cuantas, incluida la, la diputada que murió hace poco, este, Florentina Gómez ah, Miranda. Sí, sí, Miranda. Bueno, sí, que éramos las que encabezábamos la, con la una abuela de Plaza de Mayo. Este, discutimos mucho porque... Hablaban con el tema de Eva Perón, ¿no? Que Eva Perón, que la personalidad, entonces le dije, discúlpenme, yo no admito, primero denme una razón valedera. Si Eva Perón estaba tan este, eh, eh, digamos, eh, en, en las mieles del poder y todo, uh -huh. el más inteligente es el que se tiene que acercar. Si ella no tenía la cultura que tenía la, la ¿cómo se llama? la vieja que era socialista. Alicia Moró. De justo. Alicia Moró de justo y todo. ¿De quién es la obligación? ¿Del más inteligente, del más preparado o del que no, de que está haciendo las cosas como puede? Eva Perón las hizo como pudo. ¿Qué le cuestionaban a Eva, la feminista? Eh, que como era, estaba en el poder, que no, no, no había abierto la puerta, digamos, no había abierto la posibilidad de que la feminista se sumara. Pero es que las feministas no se sumaron. ¿Y se repudieron el voto femenino? Bueno algunas, no todas, bueno, algunas, no todas. Algunas, no todas. Porque había todo un movimiento. Uh -huh. Yo tengo un libro de una tal Gregorio Lavie, que era de la biblioteca de Perón personal, uh -huh. de la, en el 55, que me lo regaló Bernardo Alberte cuando nos conocimos. Este, Dos libros me regaló, uno que era de Perón y este de esta Gregorio Lavie, que era una feminista que le había mandado a Perón opiniones de lo que había que hacer con las mujeres. ¿De qué origen es esta mujer? Eh, me da la sensación de que era algo derechosa, ¿no? Uh -huh. Digamos centro derecha, diría uh -huh. yo. Era de lo que se podía hacer en esa época, pero por lo menos no era uh -huh. de la sociedad de beneficencia claro. ni nada por el estilo. Pero yo discutí eso y se lo hice, inclusive con mujeres cubanas, y le dije, discúlpeme, cuando una mujer como Eva Perón necesitaba que le colaboraran, entonces, si yo soy más preparada, si yo vengo con más antigüedad, voy pues y ofrezco todo mi conocimiento para ayudarla. ¿Por qué esa división? No, ella estaba en el poder, nosotros somos las militantes. A mí me parece que fue una cosa muy egoísta y de mirarse el ombligo. Es decir, no, no, no era yo me ofrezco para ayudar a las mujeres, cosa que hizo Eva, pero y les dio lo más importante. Nos dio la participación política, nos dio el voto. El voto y la participación política. La claro. claro. Entonces, si, si ella tenía esas ideas, ¿por qué no acercarle uh -huh. toda la otra preparación? Yo no puedo negar que a mí las feministas no solamente me informaban, sino que estaban muy informadas uh -huh. de todo, ¿eh? mundialmente. Fenómeno. Pero combinemos eso con la política. El pueblo es peronista. Las mujeres son peronistas. Entonces, es decir, la mayoría del pueblo es peronista. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿de quién es la obligación? Yo, si estoy en una torre de cristal o en una, en, en, en una, allí, en un grupo elitista, yo tengo que abrir las compuertas y decir, bueno, mire, nosotros sabemos todo esto, pero también podemos colaborar con todo esto. La contestación, lamentablemente, uh -huh. conocí a Mariela Dodone, conocía a todas las del lugar de mujer, inclusive, no sé si ustedes, vos te acordarás, en el año 84, cuando uh -huh. vino a Truffoncin, el primer 8 de marzo se festejó con un gran, se conmemoró, mejor dicho, con un gran acto frente a Congreso. En la movilización de ese acto, que fue la única vez que fueron las madres de Plaza de Mayo que dieron la vuelta en la. En la Plaza de Mayo y fueron a Congreso, yo fui la encargada de la movilización de ese acto. Y tanto es así que se transmitió por el programa que tenían en ese momento Marielena Walsh uh -huh. y Herminia Avellaneda claro. y todo, que se transmitió durante el tiempo del programa, se transmitió y me vinieron a buscar para agradecerme por toda la movilización. Recuerdo que yo me recorrí sindicatos, todo. Yo no había entrado al Congreso de la Nación, nunca. Ingresé ese 8 de marzo, invitadas por las mujeres alfonsinistas, las 40 mujeres que le dijeron que me habían conocido. Y Alfonsín le dijo: tráiganla, tráiganla, <laughs> súmense con ella, a, trabajen con ella. Y evidentemente trabajamos juntas, formamos la multisectorial de la claro. mujer, donde evidentemente las que llevábamos la voz cantante éramos las peronistas. Claro. Vamos un poco más atrás. cuando vos, vos fuiste una militante de los 14, 15 años sí, y señor. una dirigente un poquito más después. Enseguida como sí. que te pusiste al frente, ¿no? Sí. Al frente de Vicente hombres López, y sí. de mujeres. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu relación con, con los dirigentes y, y militantes masculinos? Mira, con los hombres. en primer, eh, siempre, la verdad que no puedo, no puedo decir nada porque siempre tuve un lugar que eh, cuando, en, en el año 62, cuando el tema de, famoso, de... Que Framini era candidato, uh -huh. que le anularon las elecciones, que le hicieron el golpe de Estado a Frondizi. Este, yo no tenía edad para ser candidata, sin embargo, dos gremialistas de esa época que eran bastante pesados, uno de ellos, Lópezito, y el otro, Echevarne, que era del sindicato metalúrgico allí en Munro, que después el cuñado fue senador provincial, Sárboli, este, me llamaron. Para ofrecerme el lugar que quisiera y yo los dejé hablar en el sindicato que aún está el sindicato municipal y yo los dejé hablar y le dije mire compañeros yo les agradezco mucho todo lo que me están ofreciendo pero ustedes se olvidan de un detalle yo no tengo 25 años para poder ser candidato claro. tenía 22 claro. le digo yo no éramos estábamos en la junta de partido éramos juventud peronista trabajábamos trabajamos por todos ellos pero no, yo no podía ser candidata si no tenía edad, se los agradecí. Honestamente, te digo, yo de mi vida debo decir que, ¿viste cuando uno está en el momento oportuno, el día oportuno? Siempre me pasó así. Es decir, nunca, honestamente, cuando fui elegida delegada nacional, estaban las mujeres en el Congreso agarrándose a sillazos a ver quién era la que salía elegida delegada. Vino. Renzi, el de la quinta, sí, sí. Renzi a mi casa, y me dijo, Mabel, Isabel Perón quiere consultarle si usted quiere ser delegada, que inclusive te digo, hasta llegaron a decir que yo era hija natural de, de Renzi, pobre mi madre, y pobre de Renzi. Pobre Santo, que nunca nada que ver, y yo conozco a la hija, María Elena. Hasta llegar a decir eso, me dijo, mire, acá la señora me manda las carpetas, venía de Renzi con todas las carpetas, me mandó las carpetas, dice inclusive estaba el plan que yo le había llevado de organización de la rama femenina, me dijo, si usted acepta, ya le dejo toda la documentación para que la vea y la estudie. Y así fue delegada, es decir, jamás traté de empujar las cosas, de sobresalir, para nada. Sino simplemente es estar en el momento oportuno, viste, el, la hora indicada, el día indicado. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción y seguimos conversando. No? Sí. Muy interesante, Mabel, como siempre. ¿eh? Bueno, seguimos conversando con Mabel y Leo. ¿Cómo fue lo del de Renzi? Profundiza un poquito en eso. Cuando Isabel vino, atendía en la casa de los Carrillo, Ajá. ahí en la calle French. Y, de Re y Renzi, no de Renzi, sí, sí, de Renzi, sí, sí. Renzi, Renzi. fue a, a ofrecerse, claro. o a colaborar. ¿no? Vos sabés que él vendía soda, Ajá. soda en botella, ¿no? por Vicente López. Después de haber sido administrador de la quinta, siguió con su trabajo. Y este, y bueno, cuando vino la señora, consideró que él podía ayudar, y entonces se ofreció. Y ahí lo conozco yo en la calle French, donde atendía a la señora. Yo con todas las mujeres de Vicente López, con la rama femenina de Vicente López, y mirá que había. Peso pesado. A ver, a ver. Maruca Ortega de Carrasco, la esposa del general Morelos, este, Irma Germán, toda gente, mujeres mayores, que habían Ajá. estado en la organización del partido peronista. Del partido peronista, peronista femenino, claro, el... Pero, claro, claro. Claro, claro. Yo era la más pichona de todas. Yo era claro. la más la llegada, recién llegada. Vos entraste por, el, por la época de la rama femenina, no ya del partido, porque claro, la, había, no, no, ya no, la, claro, la libertadora ya caído, lo, lo había caído. Claro, claro. el partido estaba. estaba claro. oh, eh, no podía operar, claro. estábamos en el 41-61, claro. en toda esa época. Bueno, y entonces este, yo se me ocurre, digo, mire, las mujeres siempre se pelean por los cargos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una organización horizontal donde todas tengan cargo, todas las que quieran, tengan cargo. Entonces organizo, planifico. Todo que se haga en secretarías. Entonces iban a ser todas iguales, todas secretarias, y así no se iban a pelear por el cargo. Bueno, pero cuando Eva plantea el, los actos fundacionales del Partido Planista Femenino, plantea algo parecido. Y claro, porque ella, ella claro. lo que proponía, yo te digo una cosa, si hay algo que lamento en mi vida, es lo único que lamento en mi vida, no haber nacido unos años antes para estar al lado de Eva Claro. Es lo único que realmente lamento en mi vida. Porque pienso que si hubiera sido mayor, hubiera sido otro pensamiento, hubiera sido otra, otras mujeres, ¿no? Bueno, pero no importa, no pudo ser. Decime, en aquella época, eh, eh, ¿ustedes pensaban en la liberación femenina como algo independiente de la liberación no, nacional y social? No, no, imposible. No, te digo, este, yo iba a colegio de monjas. Ajá. Entonces, por consiguiente, en mi este conformación intelectual, yo siempre leí y me enteré de la mitad de la biblioteca. La otra mitad de la biblioteca estaba prohibida por la iglesia, estaba en el índice, todo era Marx, todo era marxismo, todo era comunismo, entonces no me podía enterar. Recién cuando fui mayor, que empecé a leer por mi cuenta, me enteré que la liberación de la mujer tenía que ser dentro de la liberación general, si no, no iba a existir. Bueno, eh, empecé a leer todos los autores de esa época, inclusive a Marx, inclusive a Marx, pero antes no. Entonces, yo para mí era el peronismo. Hmm. Había que ser peronista, así como Perón había liberado el país, había liberado los, el dinero del Banco Central, había nacionalizado todo lo que había podido. Perdón, que ahora hasta no sé qué persona ayer habló que había que estatizar el subte, no sé ah, si sí. sí, 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 bueno, sí, sí ya sí, sí. eso para mí, basta, ¿no? Ya, cartón lleno. Bueno, este, para mí todo radicaba en el peronismo, es decir, estaba en el peronismo. Yo teniendo, qué sé yo, estaba en la época de Perón, 12 años, 11 años, agarraba mi bicicleta y me recorría las unidades básicas de mujeres uh -huh. de allá de Vicente López recogiendo material. ¿Vos lo no sabes, el material que yo tengo arriba? En el tenemos, techo que de mi casa. tenemos que visitar esa casa. ¿eh? Sí, bueno, ahora cuando filmaron la, el documental sobre Trotzler, lo filmaron casi una semana, estuvieron en casa filmando. Este, yo tengo arriba del techo, tengo varios niveles, ¿no? Cuando Trotzler es que, eh, ingresa a tu casa estuvo bastante tiempo. ¿Qué años ¿17 estuvo. años tenías vos? ¿eh? ¿16? Y no, ya eh, cuando a julio... Bueno, no, era en el 58, así claro. que no, sí, tenía 17, 18 años. recién claro. me re, en, el, en el 57 me recibí de maestra. En el 58 ya estaba en la facultad. Vos este, le abriste la puerta, ¿no? El relato es ese. Ah, ¿O sí, ¿Es cierto sí, eso? Sí, 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 sí. Mi papá, cuando le dijo, venimos porque su, su hija, la compañera Coca, nos, nos ofreció la casa. Y mi padre dijo, y si mi hija se la ofreció, lo ofrecida está. Y bueno, a partir de ese momento fueron este como de la familia claro. la verdad que Julio fue como si fuera de la familia Bernardo también lo que pasa es que Bernardo era un poco más cascarrabias Bernardo eh, Julio eh, Julio nos decía a Bernardo Trosler y a mí que teníamos la foto de Perón pegada acá delante y que por eso no veíamos más allá de la foto de Perón pues la teníamos pegada acá delante puede ser puede ser era este todos pasamos por una época en que en mi casa creo que lo comenté la otra vez estaba San Martín, Rosas, Perón, Rommel. Sí. ¿no? Es decir, esa fue tu mamá. la que Esa ponía era Rommel? mi madre, mi madre, mi madre era tremenda, mi madre era tremenda. Este, lo que pasa que toda mi familia era conservadora y se pasaron con armas y bagajes al peronismo. Entonces su, yo le decía siempre su tinte en el fondo, su tinte conservador lo mantenían. ¿No? pero mi mamá evolucionó muchísimo, mi mamá evolucionó muchísimo, cuando yo estudié la última carrera, la licenciatura en ciencias políticas, le leía a mi mamá los apuntes, los libros que me daban para estudiar, y mi madre los gozaba, realmente yo iba a decir, mirá, dile a lo que decía Marx en tal año, y me sentaba en la cama al lado de ella y le leía los textos, mi madre extasiada, realmente hubiera sido... Una excelente política, si sí, hubiera podido militar más de lo que militó, ¿no? Hablando, decir, hablando de, 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 de mujeres peronistas, ¿la conociste a Alicia Guren? Sí, por favor. Sí. Cuando nosotros formamos la tendencia revolucionaria del peronismo, no la que dicen ahora, ¿Mm? sino la verdadera tendencia revolucionaria del peronismo. En el año 69 se hace un congreso de la juventud y de la tendencia en Córdoba, el 9 de enero de 1969, el año del Cordobazo. Fuimos allá y se elaboró un documento que se llamaba Táctica y Estrategia para la Toma Revolucionaria del Poder. Nada ¿En qué mía. andabas, Mabel? ¿eh? Sí, era, estaba, estaba <laughs> perdida totalmente. Y ese documento fue redactado. Bernardo Alberte, Alicia Guren y yo. Mi contribución fue más modesta, pero este, ese documento que fue, bueno, yo creo que ese documento y todos los trabajos que hicieron todos los compañeros, estábamos en la quinta de ATE eh, con Atilio López, ¿no? el que después fue gobernador, este, eh, ahí se hizo la reunión y se discutió y salió aprobado el documento, lamentablemente después Alicia este, desapareció y tengo entendido que los últimos compañeros que la vieron estaba en la Escuela de Mecánica uh -huh. de la Armada y que le han hecho cualquier salvajada, lamentablemente. Eh, viendo los, los recuerdos que hay sobre ella, ¿no? este eh, sí. eh, hay hay relatos que una mujer, digamos, de un carácter sumamente fuerte era admirada y también, de alguna manera, era los hombres tenían miedo. miedo. Sí, sí, le tenían miedo. Sí, sí, sí. Ella dirigía los comandos revolucionarios peronistas. Eran una agrupación de la que ella venía representando y, este, y era una agrupación de armas tomares Es decir, no, no era precisamente. Eh, era una intelectual, pero era una intelectual que cuando tenía que accionar, accionaba, inclusive se enojaba serio con los compañeros cuando había problemas. Yo la, la frecuenté desde que, desde antes de morir Cook hasta, eh, hasta el 76, siempre la bueno la teníamos en, en la, cuando formamos en, en el 75 formamos la agrupación 26 de julio. Claro. claro, que es la casa donde allanaron y la casa de donde se llevaron al compañero este Marcos Alfieri, que hace uno dos meses atrás vino, más de dos meses, vino la hija de Marcos Alfieri a, a conocerme y a que le contara cómo era el papá. Vos Mira. no sabés qué terrible que fue, qué terrible, porque yo lo conocía, por supuesto, estábamos en el grupo, pero uno en ese momento no, 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 no hace hincapié como Manolo Bellón y todos, Diego Frondizi, eran todos de nuestro grupo, eran todos de, de la tendencia revolucionaria del peronismo, pero bueno, pero en ese momento uno los trata, no sabe cuánto tiempo va a ser, y, este, y ella me preguntaba porque no sabía nada del padre hasta así un año antes. No había querido saber porque estaba un poco como enojada ¿no? por lo que había pasado. Pero ahora se, digamos, se daba cuenta de que necesitaba conocer, necesitaba este, eh, tomar contacto con sus raíces y entonces empezó a tomar contacto con todas las personas que habían conocido al padre. Fue muy emocionante, para mí fue muy emocionante. ¿Cómo, cómo, cómo ves ahí, digamos, estamos saltando? porque es interesante sí. saltar así de, de épocas sí, todo un poco. vamos a volver un poco a, a vamos a en, sí. entrar en la época actual eh, cómo te sentís vos como peronista eh, en relación a, a todas las, las políticas que han tenido que ver con cuestiones de inclusión pero fundamentalmente lo que tiene que ver con las políticas de género de este gobierno Mirá, yo creo que eh, bueno empecemos por la presidenta no es decir eh, te tengo que decir la verdad yo creo que en el peronismo y en el país hay mucho machismo todavía. Uh -huh. Hay mucho machismo. No le perdonan a las mujeres la inclusión en política. Es decir, aceptan, saben que no tienen más remedio, pero cuando hurgas un poquito, les sale el macho de adentro, que no pueden con su, con su, con su corazón, con su mente. Saben, racionalizan que tienen que aceptarlo pero hay mucho machismo y lo que me tiene horrorizada es la violencia de género. Uh -huh. Hay una guerra contra las mujeres, porque fíjate cómo las matan, cómo la pero además la forma, porque está bien, antes no nos enteraban, existi... no nos enterábamos existirían como existe ahora, pero yo creo que todo lo que se trabaje y todo lo que haga el gobierno en pro de las mujeres, de la violencia de género, para mí es absolutamente aceptable. Y te digo una cosa que no me preguntaste, pero yo te la voy a decir. Yo estoy a favor del aborto. Uh -huh. He sido criada en colegio católico, he sido bautizada porque me bautizaron, pero considero que la mujer es dueña de su cuerpo y me parece absolutamente un atraso que aún en los tiempos que corramos mueran mueran mujeres, mueran. ¿Qué, ¿Qué pasa, Mabel, cuando vos esta, este argumento lo pones en juego en, el, en, el, en tu militancia cotidiana? Con otras me mujeres? miran, me miran, me miran muy extraño. ¿Te miran extrañado? Sí, inclusive me, ha, me han dicho, me, me han dicho en mi propia cara, ¿cómo vos apoyás el aborto? ¿Las pero... personas de tu generación o lo. Eh, personas de mi generación y personas de... que no son de mi generación. Uh -huh. Pero hay ese. Tu filio de la iglesia, la influencia de la iglesia, y yo creo que la mujer es dueña. Mi cuerpo es mío, no de la iglesia católica. ¿Mm? Así que ningún señor de la iglesia católica, ningún obispo, nadie me va a venir a decir qué hago yo con mi cuerpo. Y además, con las situaciones. Vos ves, yo tengo en la zona, tengo alumnas que eh, quedan embarazadas, tienen que eh, tener al bebé. Es una forma de delimitarla a la, a la mujer, a las chicas. A mí me parece que tendría tendríamos que tener. Si Italia, ¿Hay, una de, ¿Hay una deuda en eso? Sí, sí. sí yo creo que sí. Escúchame, es Italia, país más católico que Italia, que España, y existe el aborto, uh -huh. por favor, ¿por qué acá no va a existir? Yo creo que todas las mujeres, y el peronismo, si el peronismo lo acepta, sale. Uh -huh. Yo creo que si el peronismo. ¿Y el peronismo lo acepta? Y yo creo que está muy dividida las aguas. Pero yo creo que con una buena campaña, yo creo que si se consultara a las mujeres, nos llevaríamos una muy grata sorpresa. Yo creo que hay muchas más mujeres que saben separar religión, Correcto. vida privada, de lo que hago con mi cuerpo. La libertad por sobre todas las cosas. ¿Cómo manejaste el amor y la militancia, Mabel, antes de que se nos termine el programa? Tenemos muy sí. poquito, pero fíjate dónde vamos. Sí, yo creo que la, justamente, yo creo, me felicito todo lo que viví porque eso me dio una una visualización de la vida, de mi forma de ser, muy amplia, muy amplia. Para mí, por sobre todas las cosas, la libertad. Yo quise ser militante política, lo fui. Tuve mis amores, tuve mis grandes amores. Dentro de la militancia política. Sí, sí nunca te desvinculaste de la política ni aún en el amor, no, no, y por eso no tuve hijos, uh -huh. lamentablemente cuando quedé embarazada lo perdí, pero justamente siempre pensaba que si yo no me le podía dedicar tiempo a un hijo porque yo prefería la militancia, entonces bueno, o una cosa a la otra, porque para tener un hijo y que me lo criara mi mamá no tenía sentido o que tuviera que pasar las, las, eh, la, la, como pasé yo, estar con captura. Yo estuve con captura cuando murió Bandora, estuve con captura por López Rega, estuve con captura por cuánta cosa sucedía en el país, no venían a buscar a nosotros. Entonces, claro, entonces, ¿cómo tenés, cómo educás hijos? Entonces ahí tuve que decir, bueno, hago la elección. ¿Quiero o no quiero? No, no, no quiero. Si, si tuviera tiempo, si sí. cuando me decidí, llegué tarde y no llegó pero este fue una elección, fue una elección absolutamente voluntaria, pero también muy linda. Yo he vivido hermosos momentos en la política, mis mejores amigos y mis mejores compañeros fueron de la política, es mentira, eso de que en la política no, en la política no hay está, no, mis grandes amigos fueron de la política. ¿Persisten hoy esos mismos amigos? No, lamentablemente están todos o desaparecidos o muertos yo con los Lizazos los conocí claro. del colegio claro. primario imagínate eh, la última vez que los vi eh, vino Miguel con la que hoy vive que es la esposa y yo les lo llevé a, estaba en la galería y en cabildo y los llevé a comprarle las alianzas le dije bueno cuando podamos ir al registro civil ya tienen las alianzas compradas se las regalé yo y bueno después Miguel desapareció Jorge lo mismo Jorge Lizazo. O sea, Jorge Lizazo entraba en mi casa. Empezaron ustedes tres, ¿no? Eran, eran... Sí, sí, de la Juventud, la juventud eh, Jorge Lizazo entraba a mi casa, iba derecho a la heladera y abría la heladera, miraba y decía: No, esta es una casa de ricos, mirad todo lo que tienen, le decía. Y mi mamá le decía: ¿Querés que te haga un sándwich? Bueno, decía. Y mi mamá les hacía sanguilla todo. Este, pero mentira, era porque era, venía para buscarme a mí, para que yo le dijera algo para discutir. Hemos pasado noches enteras, noches enteras subidos arriba de un camión con la escalera, con, lo, con los papeles y las, las latas, las, las metálicas, esas chapas metálicas que hacíamos para poner, pero vuelve, ¿no? y bien alto para que la policía no lo pudiera sacar. Esas noches enteras. Nadie me lo saca. Eso solamente se consigue con compañerismo. Cuando eh, Jorge dijo un día, chicos, no pongamos Perón vuelve este año, que poníamos la fecha, déjense de jorobar, va. pasamos vergüenza, al año siguiente tenemos que ir a corregir, pongamos Perón vuelve, el día que vuelva, que vuelva. Eso, mira no me lo olvido nunca, porque tuvo razón. Íbamos a la Panamericana a escribir, con este Brea, ¿no? Con, a escribir Perón vuelve. Y me poníamos, Perón vuelve tal año, Perón vuelve tal otro año. Y después, claro, Perón no volvía y entonces el, 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 el escrito quedaba. Entonces Jorge dijo, por favor, dejémoslo, pongamos Perón vuelve. Cuando vuelva, vuelva. ¿Qué le vamos a hacer? Y efectivamente, fíjate, mañana, mañana, entre otras cosas, es el cumpleaños de Bernardo Alberti. ah Mañana Tenemos... 17 de noviembre, el día del militante día peronista de. y de la llegada de Perón en el año 72, es el cumpleaños de Bernardo Alberte. Eh, en el programa anterior hablamos mucho de, de Bernardo De Bernardo. Sí. Este, y, y de julio. Y julio también. Y de julio. Vos sabés que cumpleaños Bernardo Alberte el 17 de noviembre. Y julio cumplía el 19. Ah, de bien. noviembre, sí. Y el hijo de Bernardo cumple el 18, el día intermedio. En aquellos años tan, tan crudos y tan sí. eh, de tanta movilidad. Tan difíciles, y difíciles, tan difíciles. ¿Tenían tiempo para festejar esos cumpleaños? Mira, eh, el tema era que, bueno, nos juntábamos, por supuesto en reuniones políticas, en algo que siempre algo había que hacer o algo había que estar haciendo. Este, pero sí había, porque nos conocíamos, éramos todos amigos, sabíamos cuando cumplíamos años, sabíamos de nuestra familia. Era otra relación, era otra relación. No era la militancia por la militancia solamente. Nosotros militábamos también con el corazón. También con el corazón. Dos palabras sobre el peronismo este que estás viviendo ahora mira eh, el peronismo este me tiene sorprendido porque habiendo tanta gente como hay y a, a valmedina yo estudié con valmedina este es con juan manuel en la facultad yo estaba me recibí antes que él pero me extraña que no quieran salir a hablar uh -huh están muy metidos para adentro. Yo creo que la política comunicacional de este gobierno habría que reverla toda, uh -huh. porque hay, hay un tema que se han metido para adentro, no comunican, no saben comunicar. Hay muchas cosas que se están haciendo y porque vos las anuncies por la televisión, si la gente no la ve, no sé si... ¿Te acordás de un famoso ministro de comunicación que hubo en los años 30 y pico, 40 que decía calumnia, calumnia, que sí. algo queda? Bueno, si, si tenés a alguien que te está calumniando, bueno, contrarrestalo, salí a hablar. ¿No es función de la militancia de base también? Sí, por supuesto que sí, pero vos la tenés que incentivar, ¿Sí? vos la tenés que organizar, vos la tenés que informar. No te olvides que hoy hay un bombardeo mediático. Y tremendo, no das abasto a leer todas las noticias que vienen, con internet, con las tablets, con todos los aparatos que hay hoy en día. Entonces, a la gente, tenés que orientarla en la información. No es cuestión que le bombardeen todo y no puedan procesarla. Es un problema comunicacional muy serio. Vos fíjate, los chicos, hoy, las de mi generación, son mujeres que no saben manejar un aparato. Yo lo veía a mi madre y lo veo en otras mujeres más jóvenes que yo que no saben manejar los aparatos, no saben manejar una computadora, no saben manejarse con el teléfono. Y eso, ese bombardeo informativo que es monstruoso, si no tenés una, alguien o algo que te diga, bueno, mira, esta es una forma de analizar y ver, te apabullan. Y yo lo veo a este gobierno como medio incomunicado. La política ahí. Pero la gran todo de, los, lo que haría yo. de los medios concentrados y los monopolios mediáticos tienen una, una No, gran... pero eso ni tengas duda. Claro. Pero a eso, ¿cómo lo contrarrestas? No te digo con otro monopolio, pero con información, pero con acceso. ¿Qué hacíamos nosotros cuando estábamos en la resistencia? Creábamos periódicos periódicos, cosas clandestinas para informar a la gente. Ahora tenemos los medios, no necesita ser clandestino. Ni te cuento el zafarrancho que haría yo a ver. si lo tuviera. Ah, yo me organizaría toda una secretaría de comunicación que me dirían que era Gebel, no importa. Pero, viste, pero informado desde el colegio, desde el colegio, le regalás las computadoras. Aprender, informar, manejar proyectos dentro de las computadoras, que ese chico va a ir a la casa y por ahí en la casa ni son peronistas. ¿Me explico? Entonces, organizar todo eso, dale a la gente acceso, pero acceso informativo que le dé tiempo a pensar, no que lo bombardeen y lo enloquezcan. Después vemos Tinelli. Estamos terminando. Bien. ¿Qué compañera que no está? ¿Desearías tenerla al lado para seguir la militancia dentro del movimiento peronista? Oh, muchas, muchas compañeras. Y una que lamentablemente mi amiga del alma, que murió en el año 2000, Olga Olga Valentinetti, que era de, la, de San Martín, eh, que nos conocimos discutiendo en un acto político. Después del acto nos fuimos a todas a. A comer pizza y ahí empezamos a hablar y nació una amistad de no sé yo 30, 35 años, ya no teníamos ni que nos conocíamos, lamentablemente se dializaba, no le funcionaban los riñones y falleció en el año 2000, realmente era como si fuera de mi familia, pero después sabe lo que necesitaríamos otra oh, Eva Perón, <laughs> otra Evita, otra Evita Dios mío, vos te imaginas Eva Perón lo que hubiera sido en este tiempo con todos los progresos, con todo lo que hubiera habido, y uno poder asesorarla, poder partir, yo te digo, yo, este gobierno, agarro a todas las jovatas que no estamos haciendo nada, las que hacemos, pero las que no están haciendo nada, señora, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden comunicarse con los jóvenes? ¿Qué podemos hacer en los colegios? Bueno, tratemos ahora de que eh, tirarle, plantearle esto a nuestra gente que nos mira. Bueno, ¿Cómo no? Sí, sí. A los compañeros y compañeras que nos miren, activar. ¿qué podemos hacer? Yo tengo una compañera activar. que iba a venir a encontrarse acá conmigo una compañera de Bellanera que está colaborando con el intendente, Cristina Vega, la hermana del, del, del fútbol, Vega. Ah, sí, de Nito Vega. Bueno, eh, vamos a hacer un... un tenemos que terminar. Sí, sí, pero bueno, sí. pero eh, vamos a encontrar la coartada para seguir conversando ¿eh? con vos. Ay, no, por favor. Porque así nos lo van a exigir los que nos miran. No, no, Muchas gracias por estar con no, nosotros, Mabel. Gracias, más gracias bien, ¿eh? a vos por todo.